La empresa Atlas Inter y la silla vacía se tiene confianza. Hoy publicaron la tercera encuesta, Elecciones Regionales en Colombia 2023, con pronósticos que ninguna otra empresa arriesgaría. Atlas se tiene confianza porque en julio de 2023 contradijo a todas las encuestadoras y analistas en España. Aseguró que ganaría el PP al PSOE por una distancia mínima y así ocurrió. El PP derrotó al PSOE por solo el 1,5% en la votación. En Argentina, Atlas señaló que Massa, candidato oficialista, sería el más votado en primera vuelta, pero como contradecía los demás pronósticos, la trataron de farsante o manipuladora. Resultó que Massa sí fue el candidato más votado. En la encuesta Atlas La Silla Vacía, publicada hoy 27 de octubre de 2023, hay tres pronósticos muy arriesgados, que solo el domingo en la noche podremos sopesar. Que el gobernador de Antioquia será Andrés Julián Rendón con el 37,3% y Luis Fernando Suárez 15,9% será el diputado, porque Luis Pérez apenas llegará tercero. Que en Bogotá habría segunda vuelta, Galán obtendría el 35,5%, pero, y esta es la segunda sorpresa, Galán no competiría contra Bolívar sino contra Oviedo con el 22,6%. La tercera es la gobernación de Santander. El general Juvenal Díaz gana por amplia diferencia 30,5% y el segundo será Perley, 19,7%. Mantilla, el candidato favorito y apoyado por toda la clase política, quedaría tercero.